Nicaragua, el país donde la niñez que acude a colegios públicos son sometidos a adoctrinamientos políticos. La abogada Eileen Margarita Cruz explica que son varios los artículos de ley que están dentro de la Constitución Política de Nicaragua que son violentados. La niñez y la adolescencia está tutelada por lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 287, que establece lo que es una serie de derechos, que es el acceso a la educación, acceso a la libertad de expresión, a la libertad de pensamiento. Sin embargo, ninguna partidarización política pues debe ser fomentada en la educación de la niñez y la adolescencia, llámese educación preescolar, primaria o secundaria. De igual manera, pues todo lo establecido en la Convención de Derechos del Niño. Este padre de familia, que por su seguridad ocultamos su rostro, denunció que su hijo fue sometido a este tipo de adoctrinamiento. Fui a ver a mi hijo normal y estaban cantando lo que es el himno nacional, y aparte del himno nacional tenía la bandera lo que es de del gobierno actual que está. Entonces la profesora me dijo que pasara a mi hijo adelante porque era exigido y era sobre su nota que estaba en riesgo, un niño de 5 años. Entonces le digo yo a la profesora, porque si ya cantaron el himno nacional, para mí yo no lo miro de acuerdo que les vaya a aprender lo que es el otro himno, le digo, que es del gobierno, no me parece bien y tampoco no, está fuera del principio. Di la vuelta, entonces me dice la profesora, bueno, me dice, ¿lo toma o lo deja? Me dice, ¿saca a su hijo o sigue estudiando? Porque tiene que aprenderlo. La carga emocional y psicológica a que serían sometidos la niñez en Nicaragua es preocupante, explica la psicóloga Albarroni. Ese adiestramiento que el niño trae en los colegios no le permite elegir libremente porque está siendo adoctrinado para algo para una situación o para hacer una elección determinada. Es importante respetar estas libertades desde los niños. Es importante crear en ellos esa cultura de libertad, de elección, de pensamiento libre y de poder elegir por ellos mismos. Fue un reporte de David Quintana desde Managua, Nicaragua.